Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 minutos. Informe especial, hoy en 90. El informe de Cali Cómo Vamos, que cada año evalúa la calidad de vida y los temas más importantes de ciudad, fue presentado a la administración municipal. Preocupa que hay temas que no han mejorado desde el último informe. Bienvenidos a la presente emisión de 90 minutos. Saludamos a nuestra gran audiencia en el suroccidente colombiano, especialmente a quienes nos siguen en vivo por Facebook, Twitter, Wow Play y desde nuestro portal web 90minutos.co. Desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga en cuáles aspectos cree que debe mejorar Cali. Use la etiqueta Opino en 90 porque su opinión nos importa. Ahora los invitamos a ver nuestros titulares. Bienvenidos. La policía capturó a 4 personas que hurtaron una residencia en el sur de Cali. Los implicados habían suplantado a la policía para ingresar a la vivienda. La Secretaría de Movilidad de Cali denunció que esta semana 3 guardas de tránsito fueron agredidos en medio de operativos de rutina. El alcalde de Cali, Mauricio Armitage, confirmó que en 8 días los operadores Hit Masivo y Unimetro firmarán el plan de salvamento del Mío, con el que se busca, entre otras cosas, que se incremente la flota del sistema. Y en deportes, Deportivo Cali recibe al Atlético Huila. Juan Camilo Angulo y Magnelli Torres debutarían ante su público en Palma Seca. 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.